Eran las 8 de la tarde del sábado 10 de diciembre y la Catedral de Santander, abarrotada de fieles, esperaba la llegada de don Carlos Osoro para participar en la Eucaristía de Acción de Gracias. A su llegada al templo, después de un momento de oración en la Capilla del Sacramento, se acercó a rezar ante la tumba de don Juan Antonio del Val, el obispo del que fue vicario y rector del seminario. Sus hermanos y familiares, el presidente Miguel Ángel Revilla y la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Santander, estaban junto a los fieles congregados. Solemne Eucaristía presidida por el Cardenal Osoro. Acompañado por el obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje, el vicario general, el deán y el arcipresto de la catedral, cabildo y numerosos sacerdotes. Sánchez Monje pronunció unas palabras de acogida en las que transmitió la alegría de poder felicitarle, unido a los cientos de cántabros presentes. En Cantabria todos hemos vivido con mucho gozo y mucha acción de gracias a Dios el que el Papa le haya creado cardenal de la Santa Iglesia. Un grupo muy nutrido de autoridades y de fieles pudimos acompañarle en Roma el día 19 de octubre, pero muchos tuvieron que quedarse aquí y tenían ganas de poder acompañarle, felicitarle y poder también dar gracias a Dios, como lo hacemos hoy en esta Eucaristía, por este don y este regalo del Espíritu Santo para la Iglesia Universal, para la Iglesia de España y también para la Iglesia que peregrina en Cantabria y en el Valle de Mena. Nos tiene a su lado, estaremos siempre para apoyarle con nuestra oración, con nuestros sacrificios, sabiendo que la labor que desempeña como arzobispo de Madrid y ahora los nuevos quehaceres como cardenal exigen también que nosotros le apoyemos y le ayudemos a llevar la cruz, porque al fin y al cabo nuestro destino es ser cirineos de todo aquel que lleva la cruz y que en algún momento se le puede hacer pesada y dolorosa. Pero hoy estamos de fiesta, estamos contentos y sobre todo queremos compartir la alegría y la acción de gracias con usted y con toda nuestra gente que se une gozosos a este acontecimiento que a todos nos honra en su persona. En la homilía, Osoro comenzó agradeciendo la invitación al obispo de Santander y expresó la emoción de poder encontrar a tantas personas queridas. Queridos hermanos sacerdotes,
Yo os agradezco mucho el que estéis aquí un día que no es fácil, porque es sábado y en todas las parroquias tenéis algo que hacer. Pero os debo todo. Lo que soy como sacerdote lo aprendí junto a vosotros y nunca puedo olvidar que el lugar de mi nacimiento de presbítero en la iglesia fue esta diócesis de Santander y este presbiterio de San. Muchos de vosotros hoy estáis con cargos y todos habéis estado conmigo en el seminario. No sé si lo hice bien o mal, pero lo hice con todo el cariño y con todas mis fuerzas para que fueseis, pues eso, unos sacerdotes de la Iglesia, que sirvieseis al pueblo y lo hicieseis con la ternura y el cariño que Dios lo hace. Recuerdo entrañable de los obispos con los que trabajó, de todo el presbiterio. Yo quiero agradecerles, especialmente a don Juan Antonio, que al año solamente de ser sacerdote me pidió que fuese vicario. Y en él también agradecer a otro obispo con el que entré al seminario, que fue don Vicente Puchol, que estuvo muy poco tiempo aquí, pero fue el que me llevó con su coche al seminario de Salamanca, porque él había sido su fundador del seminario de vocaciones tardías, junto con algunos otros sacerdotes de aquel tiempo. Pues queridos hermanos, yo quiero dar gracias a Dios en este tiempo de Adviento que nos regala el Señor para ser más fieles testigos de la alegría del Evangelio. Es un tiempo de esperanza que se abre en nuestras vidas y un tiempo de gracia para realizar esa conversión que siempre, cuando ponemos nuestras vidas delante del Señor, queremos hacer y la anhelamos, ¿no? Hoy os agradezco vuestra presencia aquí para dar gracias conmigo también al Señor, porque el día 19 del mes de noviembre, el Papa Francisco me hizo cardenal para ayudarle en su ministerio como sucesor de Pedro, y entre los cardenales que él nombró, me eligió a mí. Doy gracias a Dios por esta elección. Bien sabéis vosotros que el cardenalato no significa ni una promoción ni un honor, ni siquiera una consideración. Es sencillamente un servicio que te exige ampliar la mirada y mirar a todo el mundo, toda la tierra, donde hay necesidad de anunciar el Evangelio, porque esa es la misión que le dio el Señor a Pedro. Y si lo sigue dando, y él elige a personas que le ayuden a mirar, y por tanto, como os decía, no es honor, ni promoción, ni consideración. Es un servicio que me exige, y os pido que recéis por ello y que me ayudéis a ensanchar el corazón y ampliar mi mirada para que en él puedan entrar todos los hombres. Ayudar al sucesor de Pedro, al Papa Francisco, mirando con la mirada del Señor las necesidades de todos los hombres que habitamos esta casa común, que es la tierra, ensanchando el corazón para que todos los hombres puedan recibir la noticia buena, sin retirar a nadie y teniendo el corazón de Jesucristo, que mandó a los discípulos, entre los que se encontraba Pedro: id por el mundo y anunciad a todos los hombres el Evangelio. Este es el honor y esta es la ayuda que me da el Papa Francisco y que me pide en estos momentos, que como comprenderéis y que como en otras ocasiones os dije de otra manera, supone en mi vida trasplante de corazón y trasplante de ojos. Tener el corazón de Cristo con más intensidad y los ojos del Señor para mirar a los demás como Él los mira. Yo quisiera deciros, como paisanos míos, con quienes trabajé muchos años, los más importantes de mi vida, toda mi juventud, pues la entregué aquí en esta tierra. Quiero deciros tres palabras.
gracias, perdón, y sigamos haciendo el camino de conversión y de esperanza. Gracias por compartir conmigo esta alegría, esta misión, que como nos decía el Papa Francisco a los pocos días de nombrarme cardenal, escribía una carta en la que exactamente me decía estas palabras: que el Señor te acompañe, Carlos, y te sostenga en esta misión que hoy la Iglesia te encomienda. Muchos fieles se acercarán para felicitarte y demostrar su alegría por esta designación. Acepta este gesto de tus fieles y de tus amigos con alegría. Procura que este gesto luminoso de ternura no quede ensombrecido por ningún atisbo de mundanidad o de alegría mundana. La mundanidad es engañosa y apolilla el corazón, privándolo de la solidez y la ternura que debe tener un pastor. Deseo que tu servicio a la Iglesia sea luminoso, humilde, servicial y sobre todo un testimonio para el bien del pueblo de Dios. Gracias por ayudarme a vivir todo esto también en mi ministerio. Pues queridos hermanos, antes de venir aquí, yo me he parado un momento en la iglesia de la Bien Aparecida, que es donde me ordenaron de sacerdote, y ahí está un busto del cardenal Herrera Oria, que dio y donó el terreno para construir esa iglesia. A él, que está en proceso de canonización, le he pedido que me ayude a hacer verdad lo que el Papa Francisco me pedía. Gracias. En segundo lugar, perdón. Perdón por las veces que junto a vosotros no he sabido decir y vivir lo que el Papa Francisco tan bellamente nos dijo a los cardenales recién creados en su humilía con cuatro palabras: hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y rueguen por los que los difaman. Que, como dice el Papa Francisco, está en una tercera guerra mundial por partes, es verdad que no es un lugar determinado, pero en muchos sitios, muchos lugares. Yo os pido que me exijáis cumplirla. Rezad para que haga esto. Que deje bien a Cantabria. Que sepan que el nido primero, que como dice el poeta, a todo pájaro le gusta volver al primer nido. Pues a mí me gusta deciroslo a vosotros y mi primer nido es Cantabria. No quiero terminar sin recordar muy especialmente a mis padres, que me enseñaron casi casi, no con las teologías, sino con su vida, lo que ahora os estoy diciendo. Que Jesucristo nuestro Señor, que se va a hacer presente aquí, os ayude a todos vosotros. Siempre estáis en mi vida y en mi corazón, porque las mejores cosas que aprendí, lo mejor de mi vida, la fe, el ministerio sacerdotal, me lo ha dado esta tierra, me lo habéis dado vosotros. Gracias. El coro a capela, dirigido por Manuel Galán, acompañó con el canto en la celebración y el órgano Norbert Itrich. Al final de la misa, muchos se acercaron a felicitarlo. Acogida y cercanía fue el talante del saludo. Thank you.
La mañana siguiente fue a la parroquia de la Asunción, donde estaba invitado, parroquia en la que había sido coadjutor y en la que pastoralmente se había encargado de los jóvenes. A su llegada se dirigió a la campa, donde el coro parroquial le recibió y unos alumnos de La Paz hicieron una entrevista. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Una iglesia llena de gente que esperaba la celebración de la Eucaristía. Agradeció la invitación a la homilía y mostró la alegría de estar en Torrelavega, en la parroquia donde su corazón siempre permanece. Pero nunca olvidándome de aquello que yo recibí. Y fundamentalmente, yo siempre pienso, incluso ahora como obispo, los primeros años de la vida de un sacerdote son fundamentales. Las experiencias primeras son esenciales, porque después es lo que das a los demás. Y en ese sentido yo quiero agradeceros que mi primera experiencia fue aquí. Me acogió Cristóbal, a quien de verdad yo no sé qué deciros, le aprecio, le quiero, muchas cosas podría deciros, porque junto a él y junto a otros sacerdotes que estaban aquí con él, pues supo también aceptar las torpezas, que cuando uno es joven pues mete la pata, claro está, pero nunca puso límites, al contrario, te abría caminos para que siguieses adelante, pero sobre todo te abría caminos con su ejemplo y con su vida. Yo quiero agradecer aquí de verdad a vosotros y a él. Tres palabras ocuparon la predicación: gracias, perdón y sigamos con la misión. Me han venido muchos recuerdos y de personas y de rostros que estoy viendo aquí ahora mismo. Gracias. Gracias a Dios y a vosotros. Si hoy soy lo que soy, mucha parte, quizá la más importante, la tenéis vosotros, porque, vuelvo a decir, que los primeros años de la vida y el ministerio sacerdotal te marcan para siempre. Y te hacen abrirte de una manera determinada. Doy gracias a Dios, a todo lo que su unidad Torrelavega entonces, en las situaciones difíciles que entonces se vivían, pero que en esta comunidad parroquial me enseñaron, entre otros el que está aquí, Cristóbal, a abrir el corazón, a abrir las puertas a todos sin excepción. Y yo solo quiero dar gracias a él. Me ha ayudado en mi vida y me sigue ayudando. Y creo que eso que en un principio yo aprendí es lo que más puedo hacer también para ayudar en estos momentos al Papa Francisco. En segundo lugar, perdón, porque seguro que metí la pata en muchas cosas. Perdonadme, sois buena gente y sabéis perdonar. Seguro que metí muchísimos momentos, pues, hice torpezas y no supe daros lo que cada uno de vosotros tenía que daros. No tengo conciencia de haberlo hecho con mala intención, pero seguro, seguro, porque todos metemos la pata alguna vez, y seguro que lo hice también aquí, y siendo joven, muchísimo más. Pero quise estar muy cerca de vosotros, de verdad, y de los jóvenes. Los jóvenes para mí han sido una pasión que sigue siendo, siendo viejo. A la persona se la conquista solo con el amor del Señor, cuando la quieres como Jesús. Vamos a hacerlo. Vamos a la misión, hermanos. Y muchísimas gracias por vuestra paciencia y por todo lo que me habéis dado. Nunca os lo agradeceré. Yo soy poco lo que puedo daros, pero si vais por Madrid, yo el despacho le tengo al lado de la Almudena, porque siempre tenéis sí en mi vida y en mi corazón. Habéis sido una familia importante para mí. Muchísimas gracias al señor alcalde, a la corporación municipal, que han tenido el gesto de venir
a este día que yo vine aquí. Os lo agradezco de verdad. Muchas gracias a todos. La agrupación folclórica de Tanos presentó la ofrenda del baile. El párroco agradeció a don Carlos su presencia y le hizo entrega de un cuadro de Sobrado, representando la parroquia. Gracias, Carlos, por este gesto de estar aquí con nosotros. Gracias a todos vosotros que habéis respondido a esta llamada inesperada que ha sido el jueves cuando lo hemos sacado, cuando hemos hablado con él. Y gracias, pues, por evocar aquellos años. De los años de la pajarera, muchas personas que os habéis puesto en contacto conmigo pues para manifestar la ilusión que os hacía de todo lo que vivisteis. Yo creo que marcasteis una época importante en la historia de Torrelavega y en la historia de la parroquia, también con don Cristóbal, con los sacerdotes que han ido estando aquí. Yo creo que es una parroquia pues activa, una parroquia que ese carácter social pues no se le ha quitado, ¿no? Gracias a vosotros, que sois personas que siempre estáis ahí dispuestos, ¿eh? Y se han hecho pues muchos proyectos pues porque vosotros los respaldáis. Así que gracias a todos vosotros por estar aquí, perdonar la incomodidad, la Iglesia da lo que da de sí. Dar las gracias al coro parroquial, que también está aquí pues esta mañana pues con mucha ilusión, lo habéis hecho muy bien. Qué bien le viene al pájaro volver al primer vientre. Pues os aseguro que me viene muy bien volver al primer nido que tuve como sacerdote. Asunción por la vega. Gracias, don Carlos, por su visita a Cantabria. Que la bien aparecida le acompañe en este nuevo servicio y le regale una mirada amplia para ver las necesidades de todos los seres humanos.